Amigos del canal de Miguel Hi-Fi, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez. Y bueno, pues estoy buscando un disco dentro de mi colección. Y ahora toca revisar todo este rack, a ver si aparece. Ojalá que sí. Y bueno, pues de mientras, pues vamos a darle un revisón a esto. Bien, para que sea un poco más fácil buscar, he quitado un pedazo de disco, después los voy a volver a poner. Pero ahora los vamos a dejar aquí afuera. Entonces, pues vamos a empezar con lo que está al fondo. Y tenemos a Jeff Healey Band. Después tenemos a Bob Seger and the Silver Bullet Band. Que este es el disco que trae como Like a Rock. Que también, pues este fue el, digamos, el más importante de bueno, la canción más importante de este disco fue Like a Rock. Y tal vez un poco de la de Tightrope. Bueno, Tightrope, perdón, que es la cuerda justa. Bueno, aquí tengo uno de mis discos de Iron Maiden. Este es el Killers. Y es de los pocos discos de Iron Maiden que tengo. Pero sí tengo discos de Iron Maiden. Y aquí está otro de Iron Maiden, que este es el de Number of the Beast. Que este más bien funciona como maxi, porque pues es un sencillo nada más, que dice disco especial para coleccionistas. Bueno, porque es el maxi, nada más trae, o es el sencillo, nada más trae este Number of the Beast. Aquí está el Cuts Like a Knife de Bryan Adams, que este trae como canción insignia, bueno, Cuts Like a Knife principalmente, y the best was yet to come. Y bueno, pues aquí empezamos con compilaciones. Aquí está el Llena Tu Cabeza de Rock 86, Llena Tu Cabeza de Rock, que era una compilación que se hizo muy popular prácticamente desde finales de los años 60. Y bueno, pues este trae canciones como Eye of the Tiger, no, mentira, trae Burning Heart con Survivor, trae también este Shot in the Dark con Ozzy Osbourne, Manic Monday con los Bangles, con las Bangles, perdón, trae Your Love con The Outfield y así otras canciones. Aquí está este de Barry Manilow, canta en español, que no se lo recomiendo a nadie, la verdad. El Manilow 1, de hecho aquí van a salir casi todos los de Barry Manilow, sí. El Manilow 2. Este es el Trying to Get the Feeling. Aquí está el Even Now. Manilow Live. Ah, este es muy bueno, este es el de Fiebre del 2 con Fito Girón. Que esto es música del programa de televisión Fiebre del 2, que obviamente pasaba por Canal 2, el canal de las estrellas, que es un programa de pues que ponían a chavos a bailar y ahí lo presentaba Fito Girón. De repente se ponía a cantar, y de hecho todas estas canciones, o sea, trae el tema de YMCA, Copacabana y Will Survive, pero todas las canta Fito Girón. Y además lo está presentando Mario Vargas, aquel legendario locutor de WFM en sus primeras etapas, y que bueno, después hizo carrera con Stereo 100, y bueno, pues ahí está hasta donde llegó. Este es el soundtrack de la película Copacabana de Barry Manilow, que también anda por aquí haciendo este acto de presencia. Aquí está este Super Hits del 85, que este trae Let's Go Crazy con Prince, Big in Japan con Alphaville, The Hit Song con Glenn Frey, I Wanna Rock con Twisted Sister, Radioactive con The Firm, tiene el blues de la cabaña con los Doors, Things Can Only Get Better con Howard Jones, con The Glamorous Life con Sheila E. Es una buena canción esa también. I Want to Know What Love Is con Foreigner, I Can Dream About You con Dana Hartman, Sex Shooter con Apollonia 6, Just a Gigolo con David Lee Roth, Hard Habit to Break con Chicago, Sea of Love con Honey Drippers y One More Night con Phil Collins. En general está bastante buena la compilación, Bueno, aquí está el Seeds of Love, que ese es el tercer álbum de Tears for Fears, creo. Que bueno, ese es el que trae Famous Last Words, Woman in Chains, Showing the Seeds of Love. Es un discazo este. Y este es un pressing, déjame ver, colombiano, porque este ya no se editó, este ya no había salido en México. Y este es un pressing colombiano, que no me acordaba de ese. Aquí está el Final Countdown de Europe, un disco muy popular. Y aquí está un disco que me trae muchos recuerdos de la infancia. Este es el Live Baby Live de INXS. Que a mí el track que más,
Obviamente tiene muchos, muchos los éxitos, pero el que, de hecho, el que se volvió sencillo de este disco fue el Never Tear Us Apart. Este es el Scenes from the South Side de Bruce Hornsby and the Range. Y aquí está el otro, el de The Way It Is. Este es el más famoso porque obviamente está esta canción de It's Just The Way It Is. Aquí está Bob Seger and the Silver Bullet Band, con otro de sus álbums de la época. Y aquí está este disco de la banda Quarter Flash. Y aquí está la banda Loverboy. Ok, aquí está Billy Squire con All Night Long, Rock Me Tonight, Eye On You. Billy Squire, también muy de la época de los 80, pero que ya no pasaron a más de eso. Este es el Savage Amusement de Scorpions. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Oh, mira nada más, es el Hysteria de Def Leppard. Bueno, Hysteria, que es una gran, gran canción. Y bueno, aquí tenemos a Eurythmics. Ya se le anda cayendo la portada. Este es el disco Revenge. Y aquí tengo el We Two Are One, también de Eurythmics, que tenía como la doble portada, así o así. Cualquiera de las dos funcionaba. El We Two Are One, pero esta es como la contraportada. Entonces, la portada era realmente este, el We Two Are One. Y está Ice House con, bueno, este disco es una de esas versiones que trae, este es el disco Great Southern Land, justamente, ¿no? Pero hay otros discos de Ice House que también traen la canción, ¿no? Pero este es uno de ellos. Aquí está de Liz Stansfield, el disco Affection. Este generó dos sencillos. Traía This Is The Right Time y también traía el All Around The World. El primer disco de Liz Stansfield, que la verdad es que es una mujer que cantaba precioso. Y bueno, pues ahí está. A ver, vamos a ponerse por acá. La compilación de Police, Every Breath You Take, que trae prácticamente todos los éxitos de la banda. Es una banda que nada más tuvo este disco, que se llama Figures on a Beach, y realmente fue muy famosa únicamente por una versión que hicieron de BTO, que era You Ain't Seen Nothing Yet. Aquí está el famoso disco de Bangles, que este es el Different Light, que este es el que trae Manic Monday. De Duran Duran, aquí está el disco Notorious, que hasta en algún momento fue el último disco de Duran Duran, hasta antes de que saliera el famoso disco de la boda. Y este traía, pues obviamente, Notorious. El famosísimo disco de Opus, el de Life is Life, que de hecho esto es un disco en vivo. Y bueno, pero se volvió sensación porque pues traía esta canción de Life is Life. Este es el segundo disco sencillo de... Perdón, el segundo disco solista de Sting, que se llama Nothing Like the Sun, que este traía canciones como We'll Be Together, como Sister Moon, como Englishman in New York, como Fragile, bueno, Fragilidad. Un gran, gran disco. Y aquí está cuando, bueno, pues era inevitable, ¿no? Si tenías un buen éxito, tenías que cantar en español. Y aquí está el disco de Sting cantando en español, que se llama Nada Como el Sol. Y este traía Mariposa Libre, Frágil, en portugués, Si Estamos Juntos, Ellas Danzan Solas y Fragilidad. Son las únicas que se aventó en español. Y aquí está un gran compilado en vivo, que es el Bring On The Night. También Sting, prácticamente, este es casi casi después de sacar el disco del Sueño de las Tortugas. Salió el Bring On The Night, que también toca muchas canciones de Police, que está bien bueno. Y bueno, también aquí está el Soul Cages, que pues fue el tercer álbum solista de Sting. Y este trae canciones como All This Time. Me gusta mucho porque es como muy tranquilo. Bueno, Soul Cages también es el nombre que le da nombre a ese disco. Es el disco, pero es la canción que le da nombre a ese disco y es muy, muy buena. El famosísimo Toto 4, que trae Rosana y obviamente África. Aquí está el Document de R.E.M., perdón. Que este es el Number 5 Document y este trae canciones como The One I Love, It's the End of the World as I Know It, As We Know It and I Feel Fine, principalmente, aunque bueno, es un disco muy muy bueno, este disco no tiene desperdicio para nada. Y compilaciones, pues aquí está el Dire Straits, el Money for Nothing, que prácticamente trae todo lo mejor de Dire Straits. Aquí está el Duran Duran Decade, que obviamente trae todos los éxitos como Hungry Like the Wolf, Notorious, All That She Wants Is, y así trae otros, ¿no? ¿Qué más aparece por aquí? Aquí está
The Deep Purple. Este es el Deep Purple de 1984, que pues dista mucho de ser lo que era en los años 70, ¿no? Aquí está Boston con este disco que pues trae las canciones Amanda, We're Ready. Aquí está GTR. Fíjate nada más, GTR. Bueno, aquí estaba GTR compuesto por Steve Howe, por Steve Hackett, por Max Bacon, por Philip Spaulding y con Jonathan Moover. Bueno, de este lado está lo mejor de Blondie, que trae pues lo mejor de Blondie. Aquí está de uno de mis discos de Van Halen. Este es el Diver Down. Y bueno, pues de Quiet Riot. Este es el disco que trae Mama We're All Crazy Now, que este se llamaba Condition Critical. Así se llamaba este disco. Que bueno, esas portadas con el hombre con esa máscara eran muy, muy, muy impresionantes, muy impactantes. Ah, este era muy bueno. Esta es una compilación que se llama Maquinaria Radiactiva, bueno, Radioactiva, que este trae también como más canciones como de High Energy y esas épocas, ¿no? O sea, trae a Marinero con Lucía, tiene esta de Down, Down Romeo con Mecano, vaya, este es totalmente, trae On The Radio con Michael Brown, básicamente todo esto es High Energy. El bueno, y mira, y hablando de High Energy, aquí está el disco 2 de Lime, que este pues no pegó tanto como el que traía Your Love, pero bueno, también ahí está, ¿no? Y aquí está Alison Moyet con el disco Alf, que dice que contiene los éxitos Invisible y Todo Mi Llanto. Bueno, Alison Moyet, que era vocalista de la banda Yazoo, ahí está. Este es el Pipes of Peace de Paul McCartney, que este es el disco que trae la canción a dueto con Michael Jackson, 666. De hecho, aquí viene, este es un gatefold. Mira qué bonito lo embarcaron. Es un buen disco. Y bueno, pues hablando de más compilaciones, pues aquí apareció este que se llama Rock Dreams. Living in the Past con Jethro Tull, Pat Benatar con Hit Me With Your Best Shot, 10 Years After con Good Morning Little Schoolgirl, Blondie con Call Me, Billy Idol con Rebel Yell, Pat Benatar con Love Is a Battlefield, Great Lake con Nuclear Attack, The Michael Schenker Group con Captain Nemo, Jethro Tull con Thick As a Brick, Edit No. 4 y Huey Lewis and the News con I Want a New Drug. La verdad es que está bueno. Este disco es una muy buena compilación. Y, qué discazo acaba de aparecerse aquí. El Show de Peter Gabriel, que además de traer la canción Sledgehammer, traía también Don't Give Up. Y, obviamente, la canción In Your Eyes, además de Big Time. Este es un disco de esos que no deben faltar en ninguna discoteca. Aquí está el No Jacket Required de Phil Collins. Que, bueno, pues, como parte de la música ochentera, pues tenías que tener a Phil Collins, ¿no? Y este trae canciones como Don't Lose My Number, I Don't Wanna Know, One More Night. Y aquí está el Llena Tu Cabeza de Rock 84, que traía a Billy Joel, a Los Romantics, a Bonnie Tyler, a Quiet Riot. Otra compilación que se llamaba Star Force. Este trae a Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, a Dire Straits con Money for Nothing, a ABC con Be Near Me, a John Park con Don't Leave Your Mark on It, a Elton John con Nikita, Life is Life con Opus también, Sandra con I'll Never Be María Magdalena, Level 42 con Something About You, Olivia Newton-John con Soul Kiss y también estaba In Excess con What You Need. Buena compilación también de la época. Y bueno, un disco clásico de los años 80, el Play Deep de Outfield, que no podía faltar en la colección tampoco. Y bueno, pues aquí está lo mejor de Art of Noise, que este disco trae la versión que hicieron tan popular de Peter Gunn, el tema Moments in Love, que también fue muy famoso para ellos, y obviamente Kiss, que fue la, pues básicamente el track que revivió la carrera de Tom Jones, haciendo un cover de la canción de Prince. Y bueno, ese es el disco Super Top Hits volumen 2, que pues trae Hungry Like the Wolf con Duran Duran y bueno, trae muchas otras canciones. Y hablando de Tom Jones, pues aquí está el At This Moment, que justamente trae esta canción de Kiss con Art of Noise. Y bueno, pues muchas canciones que pues no pegaron tanto como esa canción de Prince. Y bueno, aquí está Crosby, Stills, Nash & Young con algo que se llama American Dreams, que esta fue una grabación que hicieron en los años 80. Es un gran disco, por cierto. Aquí está el disco de Billy Joel, volumen 2, Grandes Éxitos. Del 80 al 85, que trae You May Be Right, Still Rock and Roll to Me, Pressure, Allentown, Goodnight Saigon, Tell Her About It, Uptown Girl, The Longest Time, You're Only Human,
y The Night Is Still Young. Buenas canciones de este disco de Billy Joel. Aquí está el clásico disco de Foreigner, el Foreigner A4. Que este trae Urgent, Waiting for a Girl Like You. ¡Wow! ¡Qué recuerdos! Y bueno, pues aquí está el disco de John Parr. Que pues bueno, también, o sea, trae esta canción que era tan famosa, que era la de Don't Leave Your Mark on Me. Quizás fue la más canción de John Parr. Y bueno, John Parr se hizo muy famoso por el soundtrack de la película San Elmo's Fire, ¿no? Y aquí está el disco de Simple Minds, el Once Upon a Time. Este es el disco que trae Alive and Kicking. Y básicamente es el que trae Alive and Kicking. La otra canción no venía en este disco. Pero una muy, muy buena canción. El primer disco solista de George Michael. Aquí está el disco Fate, que incluía canciones como I Want Your Sex, como Monkey, Fate, Father Figure, Kissing a Fool. Gran, gran disco. Y aquí está el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de The Cure. Que pues también son discos contemporáneos que se hicieron muy, muy famosos. Y bueno, aquí está de Pat Benatar, este disco que se llamaba Trópico, ¿era este? Sí, el Trópico. Que este disco se hizo muy famoso porque traía la canción esa de We Belong, que era de We Belong, We Belong. Para poder seguir viendo los discos, ya pasé todos para acá y entonces tenemos un poco más de espacio. Bueno, pues seguimos viendo qué más va saliendo de este lado. Están un poco mezclados. Bueno, aquí está este disco de Genesis, el And Then They Were Three, que fue el primer disco que salió después de que Peter Gabriel abandonara el grupo. Y bueno, pues, ¿qué más hay aquí? Esta compilación que se llama Technomania, que esto ya salió en 1992, que ya trae cosas como Get Ready for This con Too Unlimited, James Brown Is Dead con LA Style y así, ¿no? Y esto ya empezaba con el techno industrial, que fue muy popular en esa época. Aquí está el disco de las Wilson Phillips, Hold On. Bueno, no se llamaba así, pero el tema principal era Hold On. Que básicamente, pues estas son las hijas de los integrantes de los Beach Boys. Pues sus hijas hicieron este grupo que se llamaba The Wilson Phillips. Que por eso eran tan popular en ese momento. El disco más famoso del 1990, de Bryan Adams, el Waking Up the Neighbors. Que bueno, traía canciones como Can't Stop This Thing We Started. Pero obviamente la más famosa de estas es Everything I Do It For You, que fue la canción de amor de la película Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, que hiciera Kevin Costner. Y el famoso disco Gonna Make You Sweet. Bueno, ese era CNC Music Factory, que sí, se llamaba Gonna Make You Sweet, que tenía los éxitos Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now. También, ¿qué más tuvo este disco? Things That Make You Go, Just a Touch of Love. Básicamente fueron las tres más famosas. Ay, Here We Go. Fueron las. Casi todo el lado uno fue el más famoso. Y después, pues eran temas como para complementar, ¿no? También, de igual forma, aquí está el famoso disco To the Extreme de Vanilla Ice. Que este es el que trae la famosa Ice Ice Baby. Y realmente solamente tuvo esta versión de Play That Funky Music. Que pues más o menos pegó, pero no tanto como el Ice Ice Baby. Y aquí está el disco de los New Kids on the Block. Este era su segundo o tercer disco, porque el primero es el Hanging Tough. Bueno, vamos a decir que este era el segundo, ¿no? Este es el que trae Step by Step, trae Tonight. Y y también trae Games. Games viene en este disco. Oh, mira. Y este es el, pues ahora sí que el disco que los que siguieron un éxito, este los terminó de catapultar. Y aquí está el Mirage de Fleetwood Mac. Seguía un poco la línea de Fleetwood Mac. Este es un disco editado en 1982. Aquí está de esas compilaciones, aquí está el The Cars Greatest Hits, que bueno, trae todos los grandes éxitos de los Cars. Discos de Stevie Nicks. Aquí tengo este es el The Wild Heart, disco solista de Stevie Nicks. El disco solista de Kim Carnes, que es el que trae los ojos de Betty Davis o Betty Davis Eyes. Y se me están mezclando los géneros, porque aquí está Enrique Jorrín con el cha-cha-cha, el rey del cha-cha-cha. Esto, por acá. También, de igual forma, aquí está Arthur Lyman con Bahía. Zamfir con Van Hoot. Y este es el de Manolo Sanlúcar. También aquí se metió. Pero bueno, ya con lo que veníamos
Pasamos manejando. Aquí está este disco de Orchestral Maneuvers in the Dark, o OMD. Este es el Crush. Y este disco trae So In Love, trae Secret, que fueron como las más importantes, y La Fama Accident. Son quizás las más famosas de ese disco. Ay, aquí está el disco de El Loco Valdés. Un sencillo de Juan Gabriel, que es el Debo Hacerlo. Aquí está otro disco de El Loco Valdés con la orquesta de Luis González, que básicamente es el mismo disco, pero tiene doble portada. Este no sé qué está haciendo aquí. Lee Ritner con Río, que este más bien es un disco de jazz. Aquí está Llena Tu Cabeza de Rock, volumen 4, porque los demás no eran suficientes. Y este trae a Europe, a los Bangles, a los Beastie Boys, a Huey Lewis and the News con Hip to Be Square, y así trae otras canciones. Más compilaciones, aquí está el 12 Hot Hits, que ay, este disco, así los vendían de repente, todos rotos. Entonces las primeras canciones pues obviamente no servían, pero ya a partir de la segunda ya lo podías escuchar. Entonces aquí la única que se echó a perder fue Never Gonna Give You Up y Make Me Lose Control de Eric Carmen. Los demás sí estaban bien. Este que es Jugo de Hits, que bueno, pues traía un poquito de todo. Michael Semelio con Maniática, Scorpions con There's No One Like You. Y este disco es de Banda Blanca, que esta es la famosa Banda Blanca, la famosa orquesta que sacó La Sopa de Caracol. Y aquí está el Triple X de Bosé. Me apareció Rock en Tu Idioma Sinfónico. Aquí está de ZZ Top. Este disco que trae Lex, que es el Eliminator, este es el que trae Lex. Y bueno, este de Level 42, que es el Staring at the Sun, que trae la canción Heaven in My Hands. Vamos a reacomodar un poco esto. Bien, pues nuevamente reacomodé para que fuera un poco más sencillo mostrarlos. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Born in the USA con Bruce Springsteen. El clásico de Madonna, Like a Virgin. Aquí está también. El Sports de Huey Lewis and the News. Bien, aquí está mi copia del Business as Usual. Este disco de hecho lo conseguí en una reedición, bueno, más bien en un pressing japonés, que se escucha impresionante. Y este disco trae Who Can It Be Now y Down Under, que son como las canciones icónicas de ese disco. Aquí tengo otro de Super Top Hits, volumen 4, que esta compilación trae a Queen con One Vision, a Baltimora con Woody Boogie, a Stevie Nicks con Talk To Me, Duran Duran con A View To A Kill, a Tina Turner con We Don't Need Another Hero, a los Pet Shop Boys con Western Girls, a Katrina and the Wave con Is That It. O sea, es una compilación que no tiene canciones como tan populares, lo cual lo hace muy interesante. Y está esta de 13 Super Hits Europeos, que trae a Paul Young con Love of Common People, a Gray con Reason for Love, a Spirit of Destiny con Prisoner of Love, a Rheingold con Computer Beat. Lo más interesante de estas compilaciones es que son éxitos de la época, que pues son canciones que ahorita tal vez a algunos no les suenen, pero habrá una que otra que sí, escuchándola dices, ah, me acuerdo de esa. Que es algo de lo que me gusta mucho de este tipo de compilaciones, porque pues tal vez no te suenan muchas, pero ya cuando la escuchas dices, ah, sí me acuerdo. Y esas solo las encuentras en este tipo de discos porque fueron de la época. Ya cuando son nuevos, pues ponen puros éxitos que, bueno, que han pasado a la prueba del tiempo, ¿no? Aquí está The Moody Blues, el disco Sulamer, que pues ya fue como de lo último que sacaron. Este disco, de hecho, es de 1988. Y bueno, pues ya toda esa majestuosidad orquestal que tenía el grupo, pues ya la habían cambiado por sintetizadores. Y pues no estaba tan bueno. El Absolutely Live de Rod Stewart, que trae canciones como Guess I'll Always Love You y The Great Pretender, que solamente están disponibles en el vinilo o en el cassette, porque cuando sale el CD le quitaron esas canciones para que cupiera todo el disco, lo cual es un poco tonto, ¿no? El famoso disco de Super Top Hits, que bueno, pues ese paso sin ver, todo el mundo lo tiene. Cool and the Gang con el disco Emergency, que traía la canción Fresh, que eso fue así como la canción por ahí de 1985-86. Este es el disco de Mr. Mister, el que se llama Welcome to the Real World. Este es el que trae la de Broken Wings, que era la canción más popular de ese año, de ese disco, de ese artista.
Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y aquí está este de Go West, que obviamente la canción más popular de este disco era We Close Your Eyes. We Close Our Eyes, de hecho se llama así, ¿no? Y bueno, tendrá una que otra canción que suene divertida, pero We Close Our Eyes era la más popular. Y aquí hay un compilatoria de Radio 590, La Pantera. Y este es de Sonomil, aquí dice Sonomil 101 FM. Y también es puro high energy, que trae Your Love, Para en la Caballería, Hot Plate, que traía así como un... los discos de Hot Plate eran como unos discos mezclados. Trae Super Policía Nuclear con The Ocean, Los Petroleros de Houston Country, Dave Stewart con Barbara Gaskin con No Te Puedo Detener. Bueno, esto era de lo que ponía Radio 590, La Pantera. Y bueno, pues aquí está este disco de Paula Abdul, que eran los remixes de del disco Forever Your Girl. Este se llamaba Shut Up and Dance, que traía ahí esas canciones. Este disco de David and David era también, este es un grupo totalmente ochentero, las canciones son muy buenas, nada más que hay que escucharlas con calma. Pero es bien, es un pop, más bien es como Britpop. Y pues la verdad es que ese disco está, sé que está en CD, pero pues también es de esos que habría que escucharlos otra vez. Aquí está lo mejor de Rod Stewart. Y pues aquí está los Blues Brothers. Que este es un experimento de Saturday Night Live. Dan Aykroyd, John Belushi. Pues hacían un sketch de los hermanos Blues. Y bueno, que tanto que llegó a ser una película muy exitosa, ¿no? Aquí está el famosísimo disco Double Fantasy de John Lennon. El que trae Woman. Y que bueno, pues este fue el disco que se editara apenas semanas antes de que asesinaran a John. El primer disco de Whitney Houston es el que traía Wanna... No, mentira, no es el primero, es el segundo disco de Whitney Houston, pero es el que la lanza a la fama, es el que traía Wanna Dance With Somebody. Y trae su Emotional, que fueron los dos grandes éxitos de este disco que la catapultaron a la fama. Igual es música high energy por los Master Mixers. Y aquí tenemos el disco volumen 3 de Polymarch, que pues básicamente trae más música high energy. Aquí está el disco solista de Daryl Hall, del que estuviera en la agrupación Hall & Oates. Pues ahí está el disco Dreamland, que era muy bueno. Y otro disco de high energy, este que se llamaba el disco del año, que trae Tu Amor con Lime, con La Guerra con Cano, Hits, Hits, Hits con Enigma, Magazine 160, Número de la Suerte, Los Petroleros de Houston, Para la Caballería y todas esas canciones que también era muy popular. Y bueno, aquí está el Repeat Offender, que era un disco de Richard Marx. ¿Cuál traía? Nothing Can Do About It. Head of the Line. Eran como las canciones... Ah, no, claro, este es el que trae Right Here Waiting For You. La de Wherever You Go. Canción muy popular. El disco All or Nothing de Milli Vanilli. El disco que prácticamente traía All or Nothing. Baby Don't Forget My Number. Bueno, Girl You Know Is True. Todas esas canciones que, pues resulta que estos muchachos ni siquiera sabían hablar inglés y resultaba que cantaban re bien. Bueno, aquí está el disco Graceland, uno de los discos más grandiosos de los años 80. Paul Simon se juntó con el grupo africano Ladysmith Black Mambazo e hicieron esta maravilla de disco que es el Graceland. Que, bueno, uno de sus primeros sencillos y quizás una de las canciones más exitosas es You Can Call Me All. Aquí está el disco Metal Health de Quiet Riot, que obviamente es el que trae Come On Feel The Noise, que es la canción más popular de Quiet Riot, aunque bueno, realmente esa canción es de Slade. Pero bueno, aquí está el disco True Blue de Madonna, y ay, ya sé, se está ahí cayendo la portada, bueno, el plástico, lo cual es triste porque trae la etiqueta de la tienda donde se compró, que es ZZZZZ. Y bueno, es el True Blue de Madonna, que traía los éxitos Papa Don't Preach, Open Your Heart, Live to Tell, principalmente, ¿no? La Isla Bonita también viene en este disco. Ahí está. Y este es uno de mis discos favoritos, de Susan Vega. Este es el primer disco. Este es el segundo disco de Susan Vega. Este es el Solitude Standing. Que además, este disco es el que trae la famosa canción Tom's Diner. Pero también trae Luca,
que es una de mis canciones favoritas también. Y es un gran, gran disco. Por aquí está, wow, este es un discazazo. Este es una agrupación irlandesa que se llama Clannad, que también es música ochentera. Y este disco en particular trae un track que viene a dúo con Bono de U2. Que esto, bueno, este es un disco que se editó en 1985. Está buenísimo este disco, realmente tendría que escucharlo alguna vez. Clannad, gran banda. Y bueno, otra banda súper importante en la escena del tecno europeo, Berlín, los famosos de la canción Take My Breath Away. Pero esta este grupo en sí es muy bueno, es una música electrónica bastante buena. Y bueno, pues qué más tenemos por acá. Aquí está Talking Heads. Este es el disco Speaking in Tongues. Que bueno, la mayoría de los discos de Talking Heads son casi conceptuales. Prácticamente se tienen que escuchar completos. Aquí está el Face Value de Phil Collins, que este pues es el famoso disco que trae In the Air Tonight. Principalmente, ¿no? Y bueno, pues muy famoso por ese solo de batería. El primer disco de los Pet Shop Boys, el Please, aquí está este que traía Western Girls. Viene con la canción Love Come Quickly y Opportunities. Pero bueno, este es un gran, gran disco. El primer disco de los Pet Shop Boys. También aquí está el segundo disco de Tears for Fears. Este es el de Songs of the Big Chair. Este trae canciones como Shout, Everybody Wants to Rule the World, Mother Talk. También trae Head Over Heels y I Believe, que son muy, muy buenas canciones. La obra cumbre de The Cure, el Disintegration. Este es el primer pressing mexicano. Y aquí está, este trae Fascination Street, Lullaby, Love Song, obviamente. Es un gran, gran disco este, el Disintegration de The Cure. Y también en un pressing original mexicano, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Que bueno, pues sobra decir qué canciones trae, ¿no? El álbum 1984 de Van Halen, que trae los temas Jump, Panama, principalmente, ¿no? Y este, según yo, a ver, sí, este es un pressing mexicano. Lo que pasa es que aquí me llama la atención que el tracklist viene en una etiqueta. Y eso es algo que no se hacía muy seguido en la época. Pero bueno, el famosísimo disco, el segundo disco de Rick Astley, que este es el Whenever You Need Somebody. Que este es el más famoso porque es el que trae Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, Together Forever, principalmente. Ahí está, de la gran colección. El disco que debutó a George Michael con la agrupación One, el Make It Big, este es un pressing nacional, que bueno, trae la canción Wake Me Up Before You Go Go y por supuesto Careless Whisper. Un disco de Lionel Richie, creo que Serves You Right era quizá lo más importante, o My Love. Pero bueno, este es de esos discos de mala promoción que los desecharon y luego los vendían. Eso me acuerdo que los compré en una calle en Querétaro, por la Alameda. Ahí estaban vendiendo esos discos cortados y los daban como de a peso. Le sacaron algo de todas maneras. Aquí está el Methods of Silence de Camouflage. Que bueno, pues es, o sea, esta banda es maravillosa, ¿no? No trae, digamos, las canciones más populares, pero este disco en sí es muy, muy bueno. De Camouflage. Y bueno, pues aquí está el Hunting High and Low de Aja, que obviamente trae la canción Take on Me. Esta fue la más famosa de esa portada. Aquí está el álbum de Baltimora, el famoso disco del Tarzan Boy. Y bueno, esta también trae la de Boogie Boogie, que fue el segundo sencillo de Baltimora con esa canción del pájaro loco, ¿no? Aquí está Al Stewart con un disco muy interesante que se llama Time Passages. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos los clásicos de Ten Years After. The Class Performance of Ten Years After. The Classic Performances of Ten Years After. El disco está bueno, lamentablemente está en muy mal estado. Ese sí se me fue y lo compré muy dañado. Y ahora, este es un discazo. Este es el Bad Out of Hell de Meatloaf. Que en verdad es un gran disco. Obviamente es un disco conceptual, se tiene que escuchar completo para apreciarlo al máximo. Pero bueno, trae esta canción de Paradise by the Dashboard Light, que es apoteósica. La verdad es que este disco es de esos que nadie se debería perder. Y aquí está el de David Lee Roth, el Crazy from the Heart, el Crazy from the Heat, que básicamente es como un doble sencillo, porque trae California Girls,
Y del otro lado trae Just a Gigolo. Y también trae una canción que se llama Coconut Groove. Pero básicamente Just a Gigolo y California Girls fueron los grandes éxitos de David Lee Roth. Y bueno, aquí tenemos a Mike Rutherford, parte de Genesis, pero bueno, aquí ahora en su experimento solista, con una agrupación que se llama Mike and the Mechanics. Este es el disco, ¿cómo se llama este disco? Únicamente se llamaba Mike and the Mechanics, y este disco más bien trae la canción All You Need Is a Miracle, que también fue un gran éxito en los años 80. Por supuesto, el Immaculate Collection de Madonna, que era un disco doble, era un gatefold, y bueno, hasta entonces era pues lo más famoso de Madonna, que pues tenía buenas fotos. Y digo que hasta entonces era lo más famoso porque estamos hablando de que el disco incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 canciones y llega hasta por ahí de 1990, 91 y todavía Madonna ha seguido produciendo y sacando discos como si todavía tuviera 20 años y muy buenos algunos todavía. Pero hasta entonces tenía ya 17 grandes éxitos. Ya se hace falta como dos Immaculate Collection más. Y bueno, aquí está este disco clásico de Christopher Cross. Este es el Sailing, que obviamente trae la canción Sailing, que es toda una balada. Pero también incluye la canción Ride Like the Wind, que es una muy buena, buena música ochentera. The Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. Aquí está este disco que se llama The Pacific Age. Y déjame ver qué traía, así como muy, muy famoso. Traía Forever Live and Die, Dead Girls, Flame of Hope también. Y creo que ya, OMD, tenían un muy buen disco por dos no tan buenos, pero igual, si te gusta la música de ellos, son discos bastante buenos. Aquí está este que se llamaba Smash Tracks, que trae I Want It All con Queen, trae a Stevie Nicks con Room on Fire, a Julian Lennon con Now You're in Heaven, When in Rome con The Promise, a Duran Duran con I Don't Want Your Love, a Paul Abdul con Forever Your Girl, Peter Gabriel con In Your Eyes y Roxette con The Look. Ah, también trae esta canción de Buffalo Stance con Annette Cherry, que me gusta bastante. Aquí está el disco Cargo de Men at Work. Este disco traía una canción muy, muy famosa que se llamaba It's a Mistake, aunque también había otra que se llamaba Overkill. Y este es el segundo disco, este fue el follow-up del disco Business as Usual. El famoso disco Color by Numbers de Culture Club, que trae Karma Camaleón, que es quizá la más famosa. Una de las compilaciones más exitosas de la época, el Solo Éxitos de Elton John, que pues prácticamente trae pues todas, ¿no? Trae Goodbye Yellow Brick Road, Crocodile Rock, No More Breaking My Heart, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Friends, Don't Let the Sun Go Down on Me, Benny and the Jet, Honky Cat, Rocket Man, y bueno, muchas otras, que es una gran compilación. Este disco de Starship es el segundo disco de la banda que realmente no tenía... Pues, ¿qué será? Starship había sacado una canción que se llamaba We Build This City, que fue muy popular en los 80. Y de hecho me acuerdo que cuando fue el famoso temblor del 85, Starship tenía el éxito que se llamaba We Build This City. Y entonces la canción, las estaciones de radio la pasaban y la presentaban como Reconstruyamos la Ciudad. Así decían, ¿no? Bueno, este es el segundo disco que pues trae la canción Nothing Gonna Stop Us Now, que es una balada súper melosa, que fue parte de la banda sonora de una película que se llamaba Me Enamoré de un Maniquí, y pues eso es lo más famoso de ese disco. Aquí está Jazz con You and Me Both, el disco Yazoo, que pues nuevamente esto es música más electrónica, no hay como un sencillo muy popular, pero está muy bueno el disco. Y aquí está el Can't Slow Down de Lionel Richie, que este es el disco, famoso disco que trae la canción All Night Long, que pues también fue así como la canción durante los años 80. El álbum de Falco,
Este disco nada más era el Falco 3, porque es el tercer disco de Falco. Y este es el que traía, obviamente, Rock Me Amadeus. También traía una canción que se llamaba Vienna Calling, que pues no fue tan popular. Y bueno, aquí está Johnny Hate Jazz, con una canción. La canción más popular de Johnny Hate Jazz se llamaba Shattered Dreams. Y después tuvieron otro éxito que se llamaba Turn Back the Clock. De hecho, este disco creo que se llama Turn Back the Clock, exactamente. Pero bueno, Shattered Dreams era como el tema, la canción, ¿no? You want you giving me. Robert Palmer, con la canción Simple Irresistible, se hizo muy popular. Es el disco Heavy Nova. Y pues básicamente, porque era simplemente irresistible. Pues porque era parte de la imagen que me había manejado entonces Robert Palmer, ¿no? Obviamente después la canción con Addicted to Love, con las modelos aquí con los lentes oscuros, fue lo más popular. Bonnie Tyler, este es el disco Faster Than the Speed of Night, o Más Rápido que la Velocidad de la Noche. Este es el disco que trae Eclipse Total del Corazón. Y pues bueno, la verdad es que todo el disco está muy bueno. Esto fue producido y dirigido por Jim Steinman. Y pues digo, a veces parece ser difícil llegarle a un éxito tan grande como Eclipse Total del Corazón, por ejemplo, ¿no? Pero el disco en sí es muy bueno, le faltarían, no sé, yo creo que le faltaría promoción o qué sé yo. Bueno, aquí está Fleetwood Mac con sus grandes éxitos. Qué bueno, se trae canciones como Don't Stop, Going Your Own Way, Gypsy, Dreams, Little Lies. O sea, esto ya cuenta bastante de la discografía hasta por ahí del 87, que fue cuando salió el Tango in the Night. Y aquí está el otro disco, Robert Palmer. Este es el Riptide, que este es el que trae Addicted to Love. Y bueno, la canción Riptide, ¿no? Este es un disco que atravesé, pero porque lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Que de hecho, pues aquí tiene todavía su sleep. Y no, bueno, no es nada así como... Este es el Rhythm Nation 1814 de Janet Jackson, que trae canciones como Miss You Much, como Black Cat, como obviamente la misma Rhythm Nation, como Have You... No, este trae también Escapade, Love Will Never Do Without You. Este es un gran, gran disco de Janet Jackson, que la puso en las listas de popularidad y dance a principios de los 90. Un gran disco. Este es el Actually de Pet Shop Boys, que este trae canciones como What Have I Done to Deserve This, trae Rent, It's a Sin y Heart, que eran los éxitos más importantes de ese disco, aunque tiene cosas muy buenas. Este es el primer disco de Rick Astley. Este es el Hold Me in Your Arms, que trae obviamente las canciones She Want to Dance with Me, el Take Me to Your Heart y I Don't Wanna Lose Her, también es muy buena. Básicamente todas las canciones tenían el mismo estilo acá, dance, alegre, como Never Gonna Give You Up, pero este es el primero, ¿no? Era muy bueno. Y aquí está One Chunk, este es el segundo disco, este es el que se llamó Moissac, y pues tiene la portada así como Moissac. Y la canción más importante de ese disco se llamaba Everybody Have Fun Tonight. Y aquí está el primer disco de One Chunk, que es el Points in the Curve, que obviamente este trae el tema Dancehall Days, que fue el más popular de toda la discografía. Aquí está de Stevie Wonder, el Square Circle, que este es el que trae Part-Time Lover. La canción más famosa de este disco es justamente esa de Part-Time Lover. Y después de ese disco, Stevie salió con este, que se llamaba Characters. Y este se le está cayendo el plástico, pero aquí está el hype sticker, como le llaman, que trae dice voy a tenerla a dueto Stevie Wonder con Michael Jackson. Y pues sí, ahí hubo un dueto de Stevie Wonder y Michael Jackson. La canción se llamaba Get It, y pues ahí estaba esa canción. Y bueno, pues aquí están remixes de Milli Vanilli. Estos son los remixes del disco Blame It, All or Nothing, perdóname, y trae la canción Blame It on the Rain, Dreams to Remember, All or Nothing, Baby Don't Forget My Number. O sea, trae muchos remixes. Aquí están los super éxitos del 82. Y bueno, pues trae a Christopher Cross, trae a Jazz con la canción Situation, que es súper famosa esa. Trae a Nora Branigan, a Chicago, a Stevie Nicks. Trae otra canción de Jazz, fíjate, trae
otros artistas que tal vez no sean tan populares, y eso es lo que hace que valga la pena escuchar estos super éxitos del 82. Aquí está el disco de los Boys Tan Gang que se llama Charge, que este es el álbum donde viene esa popular versión que se hizo muy popular también en la época del High Energy de Can't Take My Eyes Off You. Y de hecho la trae dos veces. Bien, pues aquí, además de que ya teníamos la compilación del 82, aquí está Hits Collection 82. Y esto sí es puro High Energy, ¿no? Trae a Lime, a Gretchen Band, a Richie Poveri con Será Porque Te Amo. Esa era muy, muy divertida esa canción. Trae Passion con The Flirts, a Brooklyn Express 69, One Step Beyond con Madness. También trae Ska, yeah. Crystal and Team con Baila Conmigo, Wigs and Company, Alien. O sea, básicamente es High Energy, pero también trae otro tipo de música. Y aquí está esta portada que es horrible, pero la canción Solid Like a Rock con Ashford and Simpson se hizo súper popular. Pero sí, la portada está fea, fea, fea. Más Hit Collection, este es el del 87. Y pues básicamente trae pues puro High Energy, aquí están las portadas. Es de los que trae Duri Duri con Click. Xavi con Viernes en la Noche, Ken Heaven con La Llamada, Stop con La Cita. Puro High Energy de ese bueno, el que ponía el Polymarch. Aquí está el Hit Collection 86, que es igual, también pura música High Energy, que también trae a Los Flirts, a Stop con Levántate, a Latin Lover, a Ken Laszlo con Tonight. Y aquí está el Hit Collection Volumen 2, que pues nuevamente es ese mismo tipo de música, que me gusta bastante el High Energy, debo confesarlo. Aquí está el Hit Collection 84, que también trae este tipo de música, ¿no? Trae a Transex, a Divine, a Shannon, a Rofo, a Taps, con My Forbidden Lover. Y bueno, es un disco que quiero mucho, este es el Paul McCartney All the Best, y bueno, era All the Best hasta 1987, que cuando fue editado, y trae canciones como Jet, Band on the Run, Coming Up, Ebony and Ivory, Listen What the Man I Said, No More Lonely Nights, Silly Love Songs, Let Him In, Sea Moon, Peepies of Peace, Live and Let Die, Maybe I'm Amazed, Say Say Say, My Love, We All Stand Together. O sea, todas estas canciones quizás a muchos no les suene nada, sobre todo si no siguen la carrera de McCartney, pero a mí me recuerdan todo porque en algún momento yo tenía, bueno, teníamos ese disco en cassette, y siempre que salíamos a carretera o viajábamos o salíamos de paseo, pues era el cassette que estaba en el carro, ¿no? Entonces, pues era el cassette familiar y era el que todos escuchábamos, y por eso tengo muy, muy buenos recuerdos de ese disco. Aquí está el Forever Your Girl de Paula Abdul, el disco insignia, bueno, el primer disco de ella, que trae canciones como The Way That You Love Me, Knocked Out, Strike It Up, Opposites Attract y Cold Hearted, que fueron, sacó como 5 sencillos, no le fue nada mal. Y aquí está el 15 Super Hits del 89. ¿Qué sonaba en el 89? Sonaba Cherish de Madonna, If You Don't Know Me By Now con Simply Red, This Time I Know It's For Real con Donna Summer, Everlasting Love con Howard Jones, Wild Wild West con The Escape Club, All This Time con Tiffany, Gemini Folk Song Radio con Ofra Haza y A Little Respect con Erasure. Y eso solo es el lado 1. Del otro lado trae On Our Own con Bobby Brown, Sheena Easton con The Lover in Me, Orinoco Flow con Enya, One con Bee Gees, Friends con Jody Woodley, You Ain't Seen Nothing Yet con Figures on the Beach y Cosmic Thing con The B-52s. Buena compilación, buen año en 1989. Aquí está el Junk Culture de OMD, que este disco trae como canciones famosas Tesla Girl y Locomotion, principalmente. Sí, esas serían, digamos, las más populares de ese disco. Y si ustedes alguna vez se preguntaban cuál fue el primer disco de Madonna, este es el primer disco de Madonna. Y este es el que trae canciones como Lucky Star, Borderline y, Burning Up también sonó mucho, Physical Attraction. Pero Everybody también sonaba bastante. De hecho, casi todos los discos fueron un éxito. Los sencillos, perdón. Pero obviamente el más popular fue Holiday. Y aquí viene. Y de hecho, se hablaba mucho sobre esta portada. La disquera no quería mostrar a Madonna en la portada porque decían que su música sonaba más a
a la raza afroamericana y dijeron, es que no queremos que nuestra audiencia se desvíe y se moleste con una chica blanca. Pero bueno, salió el disco y bueno, es una historia, ¿no? Madonna es Madonna. Aquí hay una compilación de Breakdance, que pues también trae música de Breakdance. Aquí hay un artista que solamente pegó en los años 80 como artista, porque se volvió arreglista y compositor y arreglista, que es narrada Michael Walden. La canción más popular, si la quieren buscar en Spotify o algo así, se llama Divine Emotion y es una canción linda de los años 80. Aquí tengo otro disco de Stevie Nicks, el Rock a Little. Este se llama Rock a Little. Y bueno, trae los discos Háblame y No Puedo Esperar, cuando Stevie Nicks empezó a sacar discos solista. Pues ya lo había mostrado, pero esta es la versión, el pressing mexicano. Obviamente conseguí otro pressing, pero este es Berlín, que nuevamente es un disco que vale la pena escuchar. Otra compilación que se llama Ultra Disco 3, que pues lo más interesante de esta es que trae pues artistas como Crocus, como Tony Basil, como Thompson Twins, Alan Parsons, que esos no venían en todas, ¿no? Y aquí hay más compilaciones, tengo muchas compilaciones, ¿eh? 15 Super Hits, volumen 7, este traía Aha con Cry Wolf, a Fleetwood Mac con Big Love, a Wan Chung con Let's Go, a Laura Branigan con Shattered Glass, a Peter Cetera con Glory of Love, a Kansas con All I Wanted, a Prince con Sing of Times, Pretenders con Don't Get Me Wrong, Madonna con La Isla Bonita, Paul Simon con You Can Call Me All, Boston con Amanda, Miguel Bosé con Up to the Up, que bueno, básicamente la canción Salamandra. Jody Wadley con Looking for a New Love, Chicago con Will You Still Love Me y Motley Crue con Girls, Girls, Girls. Qué buena está esta compilación. En verdad está muy bueno ese disco. Aquí está 15 super éxitos del 81. ¿Qué sonaba en el 81? Whip It con Devo, I Love a Rainy Night con Eddie Rabbit, Sailing con Christopher Cross, Rock Lobster con The B-52s, Urgent con Foreigner y así muchas otras canciones. Y bueno, pues aquí está el disco de John Waite, que este es el disco que siguió a su famoso Missing You, que pues básicamente este disco nada más había la canción Acto de Amor. Y aquí está de Olivia Newton-John, los grandes éxitos. Disco de las Pointer Sisters, este es el So Excited, que de hecho trae la canción I'm So Excited, que es quizás de la más famosa de este, y I Feel For You, que también era una composición de Prince. Y ahí estaban en esas canciones. Ok, Information Society. El disco Information Society es el disco debut. Es una banda que, pues, si la conocen, los felicito. No es muy popular. Tuvieron éxitos. Funcionaron más bien en la escena bailable de los 80. Pero bueno, estos tenían una canción que se llamaba What's On Your Mind, Pure Energy. Y trae Walking Away. Y bueno, esas son las importantes de ese disco. Después tuvieron este otro lanzamiento que fue Hack, que este fue su segundo disco, el cual tengo dos veces, porque este es una edición mexicana y este es un pressing colombiano, entonces lo tengo dos veces. Y este traía canciones como How Long, Think, que eran quizás las que más me gustan de este disco, pero también son discos de este tipo como conceptuales. Y su tercer disco, que este solamente se editó en Brasil en vinil, y es este, el Peace and Love Incorporated, que pues ya es más tecno, pero bueno, Information Society es una de mis bandas favoritas, entonces ahí está mostrado. Tenemos a Bobby Brown también con esto que se llamaba Dance, You Know It, que traía canciones como Every Little Step, On Our Own, My Prerogative, viene en este disco. Aquí está un disco de Blondie, que este es el disco, el Automa American, que básicamente este disco, Tidy's High es la famosa de este disco. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos a Christopher Cross con el sencillo Charm the Snake. Aquí está también el disco insignia de In Excess, que trae Suicide Blonde, Disappear y Know the Difference, que bueno, es el disco X de In Excess. Y bueno, también aquí está el Front 42, que esos discos eran como muy conceptuales también. El Introspective de Pet Shop Boys, que este disco trae Domino Dancing, Left to My Own Devices, Always in My Mind, In My House y It's Alright. Y bueno, el Running in the Family de Level 42,
que este trae una de mis canciones favoritas de la vida, que se llama Lessons in Love. Y este, bueno, también Running in the Family es una gran canción, que es igual la canción que le da nombre al disco. Y ya para terminar, pues vamos a revisar este bonche que está aquí, que bueno, trae el disco de Human League, el Atrévete. Aquí está otro de Éxitos de Estrellas. 10 éxitos, 10 estrellas, y trae a Effer Davis con esa canción que se llamaba Words, y también trae el Da, 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 y así, ¿no? El sencillo de Paul McCartney, We All Stand Together, con Rupert, que este era muy famoso porque ponían el video musical en la televisión por ahí de los años 80. Aquí está el famosísimo Sweet Dreams Are Made of This, de Eurythmics, que obviamente trae Sweet Dreams Are Made of This. De Laura Branigan, el disco Self Control, que obviamente trae la canción más importante, que era Self Control. Y este es de Cyndi Lauper, el She's So Unusual, que obviamente trae la canción Girl Just Wanna Have Fun. Y ¿cuál era la otra que traía? Time After Time, por supuesto. Este es un grupo que se llama Shalamar, con el disco que se llama The Look. Y bueno, Shalamar tuvo muchas canciones importantes, pero este disco no recuerdo que traiga una como muy, muy, muy en particular. Aquí está el primer disco de Starship, que es el Knee Deep in the Hoopling. En The Hoopla, perdón, que es el que trae la canción We Build the City. Principalmente esa es la canción más importante. Y Sara. Sara también es una canción muy importante. El famosísimo Violator de The Page Mode. Que este es el pressing original, mexicano. Bueno, este es el que sobrevivió a mi infancia y wow. Vea nada más ahí el detalle de los rayonzotes. Pero bueno, este es un gran disco. Es el que trae Enjoy the Silence, este Personal Jesus y otras cosas. Ya tengo una edición nueva, nada más que ese es el pressing original que yo escuchaba cuando chamaco. Igual aquí está el Music for the Masses de The Page Mode, que traía canciones como Strange Love, entre otras, y el Behind the Wheel, que bueno, muy bueno. Roger Waters The Wall, que fue reeditado en Record Store Day, pero este es el pressing original de... Pues esto que se hizo en 1990, y bueno, este fue realmente la primera vez que yo escuché The Wall completo. Yo no había escuchado la versión de Pink Floyd hasta después. Aquí está un disco de LaToya Jackson, nada más por tener a LaToya Jackson, porque realmente no conozco ninguna de estas canciones, y nada más la tenía porque era parte de la familia Jackson. Aquí está este disco de los Fine Young Cannibals, que este es el The Raw and the Cooked, que básicamente la canción más importante era She Drives Me Crazy. Aunque bueno, también de repente sacó una canción que se llamaba Good Thing. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y de igual forma aquí está Ray Parker Jr. con esto que se llamaba... ¿qué? Sex and the Single Man. Y realmente esto no tuvo, creo que ningún éxito. Pero este lo compré porque pues era de estos de promoción de los cortados de a peso. Y dije, bueno, pues es el de Cazafantasmas, vamos a ver qué más tiene, ¿no? Aquí está Rick Springfield con el disco Success Hasn't Spoiled Me Yet. Que, claro, sí, este es el segundo disco importante de Rick Springfield. Que además, bueno, Rick Springfield había sido muy importante porque sacaba más bien era actor en telenovelas. Y está este de Starship, que es el Living Among the Cannibals. Que traía una canción importante, pero no me acuerdo cuál era. Tendría que volverlo a escuchar. Este ya fue como el tercer disco de Starship. Aquí está otro disco de Foreigner. Ah, no, mentira, este es el de Living in a Box. Que obviamente trae la canción Living in a Box. I'm a Living in a Box. Que nada más tuvieron esa canción. Era muy buena. Stevie Winwood con el Back in the High Life. Que trae la canción Higher Love. Y bueno, Steve Winwood, que era pues ahora sí que el joven maravilla que le llamaban, productor de Traffic. Pues sacó esos discos importantes. Disco Superstars, esto también es como mucha música high energy, que trae muy buenos tracks. Aquí está este disco de Prince, este es el 1999, que obviamente es la canción 1999, trae Little Red Corvette, y principalmente esas eran las más importantes de este disco, ¿no? Aquí está el pressing nacional de Queen The Game, porque el importado tiene como esto en color plateado. El disco Synchronicity de Police, que también fue el último que grabaron como grupo. Y aquí está el Tango in the Night de Fleetwood Mac, que como éxito tuvo Family Man y Little Lies. Aquí está Prince con el Graffiti Bridge, que también es parte de una película.
Y este tuvo canciones como The New Power Generation, y este es el que saca Thieves in the Temple, creo. Sí, te trae Thieves in the Temple, Graffiti Bridge, y bueno, pues aquí está ese disco. El Look Sharp, de Roxette, que obviamente traía canciones como The Look, Dress for Success, Dangerous, que también es una de mis canciones favoritas, y Listen to Your Heart, viene en ese disco. Aquí está el famoso disco de Prince and the Revolution, el Parade, que pues básicamente es el que trae la canción Kiss. Y por último, Steve Perry con la canción Oh Sherry. Bueno, ese es el disco, el Street Talk, el que saca después de separarse de Journey, en su primer disco solista. Y pues ya, acabamos de revisar todo este set de discos. Hay cosas muy buenas, hay cosas que me gustaría volver a escuchar, que creo que voy a volver a escuchar ahorita. Y bueno, pues no encontré el disco que estaba buscando, pero pues ya nos divertimos todos un buen rato, ¿no? Pues no me queda más que de darle las gracias por verme. Así como hay estos dos, todavía faltan un buen de lugares donde tengo discos, pero bueno, pues ya con estos nos damos una idea por ahí de por dónde va la colección, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ricardo Méndez y pues nos vemos en otra edición aquí en Vinil Hi-Fi. Pásenla bien, disfruten la música y nos vemos pronto.